Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Día de Pokémon Bros. 06, chicos. Bienvenido, bienvenute al Pokémon Stadium, chicos. Sí, empezamos oficialmente con el Día de Pokémon Bros. 06 y empezamos con este grandísimo juego de la Nintendo 64, que creo que es la primera vez que veíamos los Pokémon en 3D. Por lo menos en una maquinita, ¿vale? En la serie de anime ya sería otra cosa. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer en esta serie? Pues vamos a hacer el reto de los gimnasios. Vamos a ponernos en la pota de Ash y vamos a hacer el reto de los gimnasios. Para eso vamos a hacer el castillo de Hindelich, vamos a hacer los 8 combates de gimnasio y vamos a hacer luego la Liga Pokémon. La serie se dividirá seguramente en unos 9 capítulos y jugaremos, ¿vale? Pero bueno, es lo que hay, es lo que toca. Vamos allá, vamos a empezar con Brock. Y eso, un líder, un capítulo. Vamos a tardar un ratito, no va a ser rápido, ya os lo digo yo. Pero bueno, chicos, es lo que hay, es lo que toca. Mientras tanto, ya tengo más o menos elegido mi equipo, ¿vale? Voy a elegir a Bulbasaur de primeras. Vamos a elegir... ¿A quién más era? Bulbasaur... Alakazam, ¿vale? Voy a elegir en cada gimnasio seguramente equipo random. Bueno, a ver, son todos equipos random, pero voy a elegir equipo random en cuestión de decir diferentes Pokémon para cada gimnasio, porque no va a venir bien. Lo que sí que voy a hacer es no llevar todos Pokémon del mismo tipo, porque aunque sean todos del gimnasio de un mismo tipo, después van a ser muchos ataques random. No sé si me explico. No lo sé. Pero bueno, cositas. Como veis, elegí a Bulbasaur, elegí a Alakazam, elegí a Hitmonlee, elegí a Starmie. Y voy a elegir a nuestro amigo Lapras y Mam. Un equipazo. Aunque parezca mentira. Un equipazo. No os digo nada y os digo todo. Así que ni lo voy a explicar, ¿vale? Los súbditos de los gimnasios son diferentes tipos de Pokémon, ¿vale? Entonces, la cuestión está ahí, ¿vale? De todo esto. A ver, un segundito. Vale, creo que los he elegido bien. Así que, let's go. Son de diferentes tipos. Por ejemplo, este cazabichos, totalmente de tipo bicho. Este primer gimnasio de tipo roca-tierra y me sacan un cazabichos. Esto es decir que va muy acorde con el juego de Pokémon rojo, fuego y amarillo, que más o menos nos ponen los subtítulos de cada gimnasio. Pero bueno, va a haber Pokémon de tipo roca y tierra, por eso el Starmie, por eso el Lapras, por eso Hitmonlee y por eso el Magmar. El Magmar no me va a ayudar nada contra los Pokémon de tipo tierra, pero estos combates van a ser de 3 contra 3. Y como veis, ya están comentando el combate, chicos. Mola un montón, ¿vale? Así que yo empezar a ver Puño Fuego. Puño Fuego. Como veis, ahí estamos. ¡Wow! Le he quemado. ¡Qué suerte la mía, ¿no? ¡Qué has! Bedri. Como veis, pone los nombres más. No sé si lo hacían a postas o es porque estoy en el emulador. Pero su nombre lo pone mal. Se llama Bedri. Ahí está la quemadura. ¡Qué grande! Por cierto, ataca con Puño Fuego, que es especial, y no me he fijado el ataque especial que tiene este Magmar, ¿vale? No he enseñado ningún stat de los Pokémon, ¿vale? He tenido que enseñarlo mejor, pero bueno. Ya iremos viéndolo. Cuando se acerque la Liga Pokémon es cuando tengo que estar más atento a esto, ¿vale? Vamos con Puño Fuego. Puño Fuego es tipo especial, ¿vale? Los tipos de ataque que tiene. El fuego, todos los ataques de fuego son especiales. Y no mata de un solo golpe, y eso que es súper efectivo, que si no... Madre mía. Me bajó la velocidad. Eso es malo. Eso es muy malo, chicos. Puño Fuego. Vámonos. Le golpeamos. No, Kakuni. Se llama Kakuni. Que no es un nombre de verdad, es Kakuna, ¿vale? Baja la velocidad. Me va a destrozar bajándome la velocidad. Pero bueno, tampoco pasa nada. Magmar, para lo que le quiero en el combate, vamos volando.
A ver, aquí lo bueno es que se reinicia cada vez que haces un combate, se curan los Pokémon, si no sería una auténtica locura. Y está Metapi. Sí, Metapod. Se llama Metapi. El entrenador lo tiene llamado como Metapod. Metapi. Pero bueno, Puño Fuego. Estos primeros combates van a ser fáciles. Lo difícil va a ser a partir de la tercer gimnasio. El tercer gimnasio es el primer escollo difícil contra el ETSU. Si no, ya lo veréis en su momento. Pero bueno, Metapi, ahí está. ¿Vale? Vámonos, Puño Fuego. Y Fortaleza. Se fortalece a máximo. Aumenta la defensa. Ahí estamos. Como no hay diferencia de ataque físico y ataque especial, la defensa la tienes súper subida realmente. Solo lo puedes hacer bastante daño si salta crítico o si atacas con ataques de staff. Pero bueno, ganamos. Qué grande, qué grande, qué grande, qué grande, chicos. Brutal. Primer combate hecho. Man on fire. Me han quitado un poco de vida, no os digo que no. Pero cayó, cayó, cayó. Kalu, chicos. Perfecto. Primer cazabichos caído. Como veis, pues se puede guardar, se puede continuar. Pero bueno, ahora os iré enseñando un poco más a los Pokémon que elijo. Ahora vamos a enfrentarnos contra el joven Chano, seguramente. No, pero como veis, Bulbasaur, Ekans. Puf, ¿cuál elijo yo? Gloom, Zubat. A ver, lo suyo es que lleva todo tipo de veneno. Puede sacarme directamente. Vamos a elegir Alakazam. Y mirad, chicos. Ahí va, ¿no? Quería enseñaros una cosa. Mirad, chicos. Vale, he elegido mal, ¿no? No, no, no he elegido mal. Es que le he dado yo mal. Vale. Alakazam. Ataque no tiene nada. He pagado por ataque especial. El psíquico es especial. 163 más 25. Una pena que no pueda tener psicorrayo o incluso psíquico, pero bueno, puede ser interesante. Defensas tiene muy pocas, una velocidad de locos, así que es lo que hay. Después vamos a elegir a Magma, para que veáis los datos de Magma. Tiene 124 de ataque y 113 de especial. Bueno, a ver, dentro de lo que cabe, Magma tiene ataque, mucho ataque, pero si tenemos que apostar, tenemos que apostar por un Puño de Fuego que sea especial. Es decir, bueno, no sé si son 15 ataques de Puño de Fuego o 15 de poder. Creo que son 15 ataques de esto, así que puede ser bastante bueno el Magma. Y ahora, como último, contra estos Pokémon, debería elegir al Bulbasaur. ¿Por qué al Bulbasaur? Porque no tengo otra cosa mejor. Es planta veneno. Y bueno, es que hay mucho planta. Hay cuatro de planta, entonces para elegir a Lapras o a Starmie, como que no. El Hitmonlee podía valernos, ¿vale? Vamos a ver el Hitmonlee. Patada de salto alta, fuerza, contador. 149, velocidad 115. Le quiero probar. Es decir, me lleva a Hitmonlee, chicos. Así que, bueno, una auténtica locura, ¿vale? La velocidad, eso, como veis, muy pocos stats diferentes. Es el joven Chano este. Este es el joven Chano. Juan. Este es el joven Chano. Como veis, ahí estamos. Vamos a utilizar confusión. Y debería caer, es planta veneno. Y el ataque especial que tiene este Alakazam, aparte sumado a su velocidad, debería hacer bastante, bastante daño. ¡Wow! No voy a matar de un solo golpe a ningún Pokémon. Madre mía, de locos. Pero bueno, vemos al Bulbasaur, que al final no lo voy a utilizar yo mucho. ¿Qué es lo que hay? Como veis, es muy chulo el Alakazam, tumbándose ahí, como levantándose y diciendo, ¿qué me has hecho? Como si nada. Y a su casa. Se ha debilitado el Bulbasaur. Molaba un montón realmente. Y el tío este que comenta el combate es de locos. Si lo escuchamos, está guay. Gloom. Como veis, podía ir perfectamente haber ido con Magmar y no hubiera pasado nada. El tema está que tenía miedo que apareciera un Pokémon de tipo veneno. El Ekans o el Zubat, los malditos Zubats, que aparecían en todos los lados. Pero bueno, si os fijáis, no tengo para matar de un solo golpe, chicos. Y esto que son estos son planta veneno. Y ataco por staff. Es que, qué pena no poder enseñarle algún ataque o que te dejaran poner algún otro ataque, cambiar algún ataque. Porque estaría uno chetadísimo. Porque con este Pokémon, con un psíquico, no aguanta ninguno de estos Pokémon. Pero bueno, a su casa.
Hey, tengo que escuchar más los comentarios, que molan un montón, ¿eh? En el número de Pokémon de reserva. Pues sí, hay bastante diferencia. Y esto, los combates no hay ni... Creo que de los combates de líder gimnasio y cosas de estos, no hay ningún combate que sea un 6 contra 6, creo. Creo. Pero bueno, confusión. Y le mandamos a su casa. O por lo menos esa sería la idea. También lo aguanta, maldita sea. Es que es un maldito Odis. ¿Cómo puede aguantar un confusión? Bueno, lo puede aguantar porque lo puede aguantar. Pero el ataque especial que tiene a la caza debería destrozarlo. Debería. Tú lo sabes, yo lo sé, todo el mundo lo sabe. Debería destrozarlo. Pero bueno, ahí vamos. Confusión. Y a su casita, chicos. Let's go. Let's go, let's go, let's go. A su casita ese Odis. Ese Odi. Pero bueno, ni un solo Pokémon derrotado. Pues voy a hacer un perfecto, chicos. Ahí estamos, grande. Mola la musiquita. Ahí estamos, ganamos. Joven Chano cayó. Continuemos. Ahora estamos con el entrenador Junior. Que no sé qué Pokémon pueda tener. Algo parecido, ¿vale? A lo mejor algún Pokémon de tipo volador. Oh, tierra, agua, tierra. Como veis, algo bastante interesante. Starmie. Vamos a ver los datos de Starmie, ¿vale? 104, defensa 114, 143 de velocidad, un ataque especial de locos. Y a ver, es el Pokémon indicado con Lapras, que vamos a ver a Lapras también. 114, 109, 88 y 123. Y como último... A ver, iría con Bulbasaur, pero creo que voy a ir con Alakazam. A ver, Bulbasaur es que aquí con los dos Pokémon estos de Pokémon pájaros que hay por aquí pueden ser una larga. Pero bueno, es lo que hay, es lo que toca. Vamos con Starmie. Y aquí está un Sandrew, que se llama San, por lo que sea. Pero bueno, vamos, Rayo Burbuja y a su casa. Rayo Burbujita y a su casa. No debería aguantarlo. No debería. Pero lo aguantará. Parece una mala elección de Pokémon. ¡A que sí! ¡Genial! ¡Es una mala elección de Pokémon, chicos! Sí, aquí van a aguantar poco. Es que tienen un formato de pelea muy raro, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, el Dodrio este... Que no me... El Dodrio, que diga. Puede ser malo porque puede ser más rápido que yo. Pero bueno, nosotros somos más rápidos que ese Dodrio. Qué bien, perfecto. El Rayo Burbuja destroza. A ver, el Rayo Burbuja en esta generación eran 65 o algo así. Y es lo que es un hidropulso, más o menos. Es un buen ataque dentro de lo que cabe. Mejor Sur o algo así. O Escaldar en su momento, después de años. Pero el Rayo Burbuja destrozaba. Por eso es llevar a Starmie. Es rápido, con Rayo Burbuja destroza. Lo malo de Starmie es eso. El trueno puede llegar a fallar. Entonces no mola tanto. Pero bueno, ese Geodude va a caer entre tanta burbuja. No la aguanta. A ver. Está chetado este Pokémon. Punto. No os digo nada y os digo todo. Está chetadísimo. Y ahí está, chicos. Fácil, sencillo para toda la familia. Finalizó. Ahí estamos. Para su casa. Entrenador Junior ganó. Y ahí está, chicos. El último. Brock. Líder de gimnasio. Sí, sí, sí. Es el líder de gimnasio Brock. Vamos allá. Vamos a pelear contra él. Como veis, todo de tierra, excepto uno que es de fuego. Estos Pokémon se los pusieron por el anime, mayormente, ¿vale? Así que, bueno. Habrá que tener cuidado. Pues seguimos, seguimos y vamos. Mirad, chicos, los Pokémon que he elegido han sido Starmie, Lapras y Bulbasaur. Vale, creo que son los tres mejores. He elegido de primeras Starmie porque yo creo que es el que más ventaja puedo llevar ahora mismo. He chetado, pero... Pues, a ver, sobre todo tengo miedo que me salga en plan random al Bulbasaur. Pero bueno, ¡Onis! Mirad qué gigante es, chicos. Esto es la primera vez que veíamos un Oni, de verdad, en un juego.
Y era una auténtica locura, súper grande, ¿vale? Al lado del Starmie o cualquier otro Pokémon, era una locura. Pero bueno, va a durar poquito, va a durar poquito. Tú lo sabes, yo lo sé, todo el mundo lo sabe. Ahí estamos, a su casa. Después que yo sepa, hay otra... Hay como una especie de revancha, ¿vale? Con Pokémon más difíciles. Pero lo que no sé es si cambiarán los ataques de préstamo. A ver, si cambian los ataques de préstamo, puede ser guay. Pero hay que tener mucho cuidado. Cambiaría de Pokémon, pero voy a utilizar Rayo Burbuja y a volar. A ver, tenía que sacar a Bulbasaur. A ver, realmente, lógicamente, tenía que haber sacado a Bulbasaur. Porque contra estos Pokémon vamos a ir volando. Me hace sur. A ver, no tiene lógica que me haga sur, vale. Pero bueno, no creo que tenga mejores ataques. Pero el tema está que yo hago rayo burbuja porque es agua roca o roca agua, este bicho, el Omane. Entonces el rayo burbuja no es tan poco efectivo. Pero que me haga sur a un Pokémon de tipo agua, pues no tiene lógica. No sé si tendrá un clavo cañón o algo así, pero es lo que hay. Me va a quitar bastante vida, no os digo que no. A ver, pues eso, es que lo lógico hubiera sido haber sacado a Bulbasaur de primera. Pero con miedo que me sacara al Bulbis, pues digo, ahí estamos, Rayo Burbuja y para su casa, chicos. ¿Cuál será su último Pokémon? A ver, el cual me puede dar un poco de lata, yo creo que es el Kabuto. No sé si tendrá el Kabuto o qué habrá elegido. Pero ha elegido a Bulbis, ya sabía yo que venía con Bulbis. Si hubiera sacado a Bulbasaur, aquí tendría que haber hecho un tapón. A ver, he perdido vitalidad porque he perdido vitalidad, pero ese Bulbis va al suelo. Tú lo sabes, yo lo sé, todo el mundo lo sabe. Pero bueno, los Pokémon que lleva aquí Brock son prácticamente sacados del anime, porque el Bulbis en un gimnasio de tierra roca, ¿qué pinta? Es tirado del anime. Y como veis, tiene lanzallamas, que me va a hacer poquito, porque soy tipo agua. Pero bueno, si os habéis fijado, no me he cargado de un solo rayo burbuja a ese Bulbis, cuando creo que tenía que haber caído fácilmente. Utiliza ataque rápido, menos mal que tengo vitalidad. Y bueno, es lo que hay, es lo que toca. Rayo burbujita. Y ahí estamos. A su casa, a su casa, a su casa. Pues nada, cayó. ¡Kalu! ¡Vámonos! Primera gimnasio hecho. Primera medalla de gimnasio. ¡Let's go! No vemos a Brock, no vemos a esto, pero bueno. Está guay, chicos. Está guay. Ahí estamos. Grande. Una pena que no se vean todos los Pokémon bien, pero es lo que hay. Superamos la primera medalla. Ahí estamos. ¡Let's go! Brock. Batalla de gimnasio hecho. Gimnasio plateado hecho. Creía que me daban una medalla. Pero bueno, recibido la llave de Brock y abierta la torre de Misty, ¿vale? Como ves, no va por medalla. Bueno, es la medalla, pero va por torres. Cada una es una torre. Es como viajar por Kanto, pero sin viajar por Kanto. Pero bueno, chicos, hasta aquí el capitulito de hoy. Espero que os haya gustado, espero que os haya molado. Veremos si podemos superar esta liga Pokémon, que se viene bastante tocha. Así que no me queda mucho más que decir, que espero que os haya gustado. Ya sabéis, día de Pokémon Bros 06 se vendrá al canal más a menudo por aquí por YouTube. Lo seguiré haciendo en directo en Twitch, así que ya sabéis, podéis pasaros por ahí. Y bueno, poco más. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, like, comentar, suscribiros si no lo estáis, compartir el vídeo con vuestros amigos, amigas y todo el mundo que queráis. Pasad por mis redes sociales que molan cantidad. Y no me queda mucho más que decir que nos vemos en el siguiente vídeo, en el siguiente aventura, en el siguiente lo que sea, con más y mucho mejor. Adiós.